Hello guys and welcome. Based on the difficulties we're having as a country, today I'm explaining you our next topic through these tools that we have nowadays. So I recommend you, and it's super important for you guys to copy every single information in your notebooks. You're supposed to have your notebooks. If you do not have your notebook, you must copy everything after we go back to classes. Una vez más, chicos, buenas tardes para todos. En este momento vamos a empezar con el proceso de nuestro segundo, de nuestro tercer tema del periodo. Por favor, es importante que todo lo que vayan a copiar, lo que vayan a ver en este momento, lo copiemos. En nuestros cuadernos. Si ustedes no recogieron sus cuadernos, deben tomar nota y luego de todo esto deben pasarlo a sus cuadernos, chicos, por favor. Voy a hacer algunas pausas muy breves en español. Ustedes saben que lo que yo manejo en español es muy poco, pero sin embargo, si tienen alguna duda, me escriben a través de la plataforma o a través de el correo electrónico que saben que ya tenemos habilitado. Por favor, estén muy pendientes. Yo estaré respondiéndolos, pero es importante que lean todas las instrucciones que les estoy enviando, por favor. Okay, so we're going to start over here. So as you see, and as I told you, we're going to be working about adverbs. Okay, so what are adverbs? Or what do we use it for? So as we see here, we're going to be using adverbs to add more information. Two. Verbs or adverbs or adjectives or even to the whole or the complete sentence, okay? Pequeño recorderis, ¿qué son verbs? Recordemos que verbs son actions o acciones. Adverb es lo que estamos viendo, ya les diré un poquito más adelante qué son. Adjectives, remember, characteristics, describen algo o alguien. En the whole sentence, hablamos de una completa oración, okay? So, it says, adverbs are important when we are indicating or when we're talking about time, manner, place, degree, frequency of something. So, most of the times, or the main characteristic they have is that they finish or they end in ly. Básicamente, ellos terminan en L-I, la mayoría, no todos. Es importante recordar que no todos son los que terminan en L-I. Next we have, they must answer one of the following questions. No todos responden las mismas, solamente debe responder a una de las cuatro preguntas que tenemos acá. So we have how, when, where, and how often. If you don't know the meaning of these words, please, it's important for you to look in your dictionaries or to use your translator or whatever is easy for you to understand what we're talking about. Next one, we're gonna have here the rules. Okay, so in the rules, it says they can use to modify verbs. Entonces, como se los digo, estamos modificando un verbo. So here we have an example. The dog ran excitedly. No es lo mismo decir the dog ran a the dog ran excitedly, porque aquí estamos diciendo de qué manera corrió el perro. Recuerden que los adverbios modifican o le están dando una intensificación a lo que sea que estamos describiendo, de lo que sea que estamos hablando. Okay? There are some that avoid the ly rule. Entonces, como les decía, no todos siguen esta regla de la LI, por consiguiente tenemos everywhere, nowhere, upstairs, anywhere. Van a encontrar muchos adverbios que no siguen la regla, ¿listo? Okay, the next one, it says that they can be used to modify an adjective. Remember, adjective or characteristic. And also, they are used to intensify the meaning of something. So here we have our first example. It says that he plays tennis well. O sea, él juega tenis bien. Now the next one, or the adverb is here. This is the green one. They're intensifying the meaning. So we have he plays tennis extremely well. O sea,
Estamos diciendo lo mismo, solo que le estamos añadiendo una intensidad a lo que estamos informando o estamos sorprendidos de alguna información que estamos dando. Lo que tenemos acá en amarillo es el adjetivo, lo que tenemos acá en verde es el adverbio. Básicamente es la misma oración, pero le estamos poniendo el adverbio. Next example, we have Juan is smart. So the sentence with the adverb is exceptionally. So it says Juan is exceptionally smart. The next one, it says adverbs of manner. So we're going to start working also with the types of adverbs that we have. So the first one, it's adverbs of manner. So they explain how actions are carried out. What is carried out? It means done. And, well, that's it. That's one of the synonyms that you can find of carried out. So, básicamente que nos están explicando el cómo se realizan las acciones. Here we have some examples. Slowly, badly, sadly, diligently, rapidly, sweetly, warmly. Y bueno, tenemos un montón más. Como les decía, la característica principal de ellos es que terminen en LA. So, here we have the example. So, she passed the exam easily. They walk quickly to catch the train. The dinner party went badly. Don't answer the question correctly. Entonces, si se dan cuenta, no es lo mismo decir que ella pasó el examen. Simplemente no sabemos cómo lo hizo, solo lo pasó. Pero si yo lo digo que ella pasó fácilmente, ya estoy describiendo más la acción del cómo pasó el examen. Okay, now be careful. It's important to take into account this. It says, sometimes the adverbs have the same spelling as the adjectives. So, for example, the boys had worked hard or Juliana dances well. ¿Se acuerdan el ejemplo anterior? En el ejemplo anterior les puse que este well estaba como adjetivo, pero acá en esta oración está funcionando como adverbio. ¿Por qué? Porque nos está diciendo cómo baila Juliana. Y en este caso nos están diciendo cómo trabajan los chicos o cómo habían trabajado. Next one, we have adverbs of place. So as you see, remember when we're talking about places, we're talking about where. So they're saying where something happened. So these don't usually finish in ly. Here we have some examples. North, I'm sorry. So north, anywhere, down, up, there, or here. Here you have an example. New York is located north of Philadelphia. They travel down the mountainside. I'm sorry. Next one we have first. I looked here and they looked there, but I can find them anywhere. Como se da cuenta, tenemos tres adverbios en una sola oración, eso es posible, o bueno, en un solo contexto, eso es posible. Así que no se asusten si llegan a encontrar eso en algún momento. So here we have something important to understand when we're talking about there or here that are also adverbs of place. So we have, it says, these two are often used at the beginning of a sentence to express emphasis. Entonces estamos expresando, si están al principio de una oración, eso quiere decir que le están dando énfasis a lo que estamos diciendo. Ese there lo podemos encontrar así como este, como there is, cuando estamos hablando de algo singular o de algo incontable, o there are, cuando estamos hablando de plurales. Okay, so here we have the examples with the words. So we have here comes the sun, so eso, aquí viene el sol. There is love in the air. I am more in el aire. And here you are. Yes, aquí estás. Okay, so be careful with these three, well, these two, that you can also find it at the beginning or at the end of a sentence. Next one, we're going to go with adverbs of frequency. So it says that they're used to say how often something occurs. Básicamente, cada cuánto, con qué frecuencia algo lo hace. Esto es un recorderis de lo que ustedes ven o vieron hace mucho tiempo cuando estaban viendo presente simple, cuando decían cada cuánto hacían una rutina, pero pues esto es algo que se utiliza normalmente. Aquí tenemos tres ejemplos, igual hay muchos más. En la práctica de las actividades van a encontrar más ejemplos y ya les diré cuál va a ser la práctica inicial. So we have usually,
always, and normally. So here we have the examples. I can normally make the shot. I will always love you. I usually go to bed at 9 p.m. Listo, entonces, time to practice, guys. ¿Qué van a hacer? Básicamente, yo les voy a subir la plataforma. A la plataforma les voy a subir esta presentación en la que ustedes van a encontrar los tres links. Son ejercicios prácticos en línea donde ustedes mismos pueden identificar sus errores. En caso de que tengan alguna duda, por favor, escríbanme. Yo les estaré respondiendo en el mismo horario que estamos normalmente en clase, preferiblemente. Y allí podrán encontrar los ejercicios que les van a ayudar a desarrollar las actividades para que luego de esto lleguen al momento de desarrollar su taller que les estaré subiendo en la plataforma. Guys, I hope you have a good time. I hope you take care of yourselves. I hope that you really take the time to do your homework, to practice any languages, to practice what you need, and have an excellent, great day, guys. Goodbye.